Quédate y acompáñame a realizar esta hermosa cajita de propuesta. Esta cajita mide 26 x 20, para que igual les voy a dejar las medidas y ya por acá había adelantado lo que son los personajes. Voy a empezar a colorear ya que se trata de la temática de Osito Gruñón, y este va a ser de la parejita. Les recuerdo que estos personajes son completamente personalizados, este fue el que me pidió el cliente y ya se lo estamos colocando en la parte de al frente de nuestra caja. Para que nos quede mejor nuestro osito y bien delineado le voy a pasar un rosadito por todo el bordecito y esto va a hacer que resalte un poco más. Lo estoy haciendo con marcador lavable y continuamos igual con el osito azul. Ahora con marcador negro delgadito vamos a hacer los círculos de los ojos. Le hacemos también sus cejitas y ya poco a poco va agarrando la formita de cada uno. Ahora sí voy a empezar a delinear con marcador permanente por todo el bordecito. Y ya por acá se pueden diferenciar los dos. Por acá ya tengo el personaje listo y ahora voy a continuar con el texto que va en la parte de arriba. Acaba una frase corta, no tan larga. Y estoy utilizando un marcador también permanente negro. La verdad este cartón se adapta muy bien a los marcadores. Se llama cartón maule. Y con este es que yo hago las cajitas. Acá estoy terminando de marcar todas las palabras que van con negro. Y ahora voy a continuar con la parte que va en el centro. Y esta la quise hacer con marcador rosado. Como este rosado no es tan fuerte con un bolígrafo delgadito, lo voy a marcar por encima para que se vea mucho más nuestra letra. Ya teniendo el texto listo, le quise hacer como algo a los laditos para que no me quedaran libres esos espacios. Del lado del azul utilice rosado y del rosado utilice azul. También voy a hacer unos corazoncitos, como pueden ver, algo súper sencillito. Y también voy a hacer otro más pequeño en la parte de arriba del otro lado voy a hacer el mismo procedimiento como siempre les digo ustedes tienen que dejar volar su imaginación y todo lo que se les pueda ocurrir que queden bonitos lo pueden plasmar en sus cajitas con la ayuda de corrector le voy a hacer unos punticos en los espacios que me quedan o también lo pueden hacer con marcador blanco y los corazoncitos para que resalten un poco más con bolígrafo delgado los voy a remarcar por acá estoy utilizando tiza azul y rosadita rellenando esos espacios que me quedaron. Y de esta manera finalizamos la parte de la tapa de nuestra cajita. Ahora vamos a continuar por la parte de adentro. Como esta es una cajita de propuesta voy a empezar haciendo la palabra quieres en marcador negro. Para la siguiente frase que va en el centro la voy a hacer con marcador negro pero delgadito. Acá le hice en la forma como un pendoncito o una tirita donde le voy a colocar la frase novia. Le hice un doble marcado a la letra y con un bolígrafo delgadito le voy a marcar también por encimita y así se va viendo. El cliente me dijo que quería que llevara la frase te quiero así que se la voy a colocar por aquí abajito. Ahora vamos a decorar nuestra cajita. Ahora sí voy a empezar a colocar las foticos, las que van a un ladito, las que van en el centro y culmino con las del otro lado. Y de esta manera quedó ya con sus foticos. Como me quedaron unos espacios le voy a colocar unos corazoncitos alrededor y así quedó. También le coloqué una cinta en la parte de arriba y con el corrector blanco le voy a hacer unos punticos alrededor para decorar un poquito más la cajita. Ahora sí vamos a colocar silicón en las pestañas, pueden utilizar silicón líquido o silicón caliente. Le colocamos suficiente y ya lo que hacemos es pegar nuestra cajita para poder armarla. Del otro lado vamos a hacer el mismo procedimiento y acá esperamos a que se nos pegue. No puede faltar el papel seda picadito en la parte de adentro, no le voy a colocar dulces porque me la pidieron así solita. Lo distribuimos por todos lados y ahora sí vamos a colocarle la tapa a nuestra cajita. Por acá se las muestro un poco más de cerca cómo quedó, la verdad me encantó muchísimo esta cajita de propuesta. Esta es una manera única y original de sorprender a tu ser amado. Espero que te sea de gran utilidad este tutorial, que lo puedas poner en práctica y recuerda que las cajitas las puedes personalizar con la frase de tu preferencia. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo y no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido.